They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my eye. Bienvenidos a un nuevo video de Isaac Tour y la Vía. Ahorita les vamos a enseñar la venta de los cocos. Vamos a enseñar el proceso de los cocos, cómo lo vamos a tomar, todo eso, cómo está ese niño. ¿Pero ahorita dónde estamos, por Dios santo? No sé. En Comalapa, hacia Comalapa. El puerto. ¿Dónde van los aviones? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Dónde estamos? Comalapa. Aquí estamos quizás a 2 kilómetros, a 3 kilómetros de... Al aeropuerto, cabal, de El Salvador. ¿El Salvador? Sí, aquí es famoso. ¿La boca? Por los cocos. El turismo. Miren, por el turismo, si usted viene de otro país y quiere pasar a Huesito, nosotros siempre les animamos a que puedan ustedes apoyar a los emprendedores, a emprendedores de este lugar, miren, como son los cocos. Y aquí andamos a la Jamie, miren. ¿Qué pasó, Jamie? ¿Cómo estás, Jamie? Nada. ¿Te gustan los cocos? Sí. Pero qué quemada anda, ¿por dónde han andado? Va, miren, les vamos a presentar a continuación la venta de los cocos. Vamos. Y miren cuántos cocos. A enseñar los cocos, tómate con cuidado para que ustedes puedan ver. Hasta allá vamos a ir. Va, miren, como ustedes pueden ver, aquí es famoso por los cocos. Aquí, si viene de Estados Unidos, otro lado, puede venir a apoyar a las personas emprendedores de este lugar. Ven el coco, coco loco aquí. Toda esta zona se vende cocos. Ah, mira, todo este lugar, las personas venden cocos aquí. Y a buen precio, a 1.25, para que usted pueda venir aquí, disfrutar si viene al país. Estamos. Buenas. ¿A cómo son los cocos? ¿A cómo son? 1.50. A 1.50. Pues cualquier extranjero que venga al aeropuerto puede pasar aquí comprando cocos, va. ¿Verdad que sea 1.50 y a 1.25? No, va, no hay de 1.25. 1.50. Va. Va, mire, somos Isa Tour. Y andamos haciendo este video para que ustedes puedan ver aquí, ¿verdad? Aquí estamos, miren. Esta zona es zona de los cocos. Miren, aquí está. Ahí está, miren. Allá, en aquel otro que está allá. Allá dice, miren. La Libertad, aeropuerto. Miren. Allá es roto, lo que hay roto, aquí está allá. Somos Isa Tour y andamos compartiendo con ustedes este video. Vamos a continuar para que ustedes lo puedan ver. Cualquier persona que pueda venir aquí, miren. Ahí está. Andamos de Comalapa, venimos de La Unión. Vamos hacia Santa Ana. Mire, este lugar es famoso por los cocos. Mire cuántos cocos. Y por las semillas de Marañón.
Vaya, mire, estos son los cocos aquí, miren. ¿A cómo son los cocos aquí, doña? A 1.25. ¿Eh? A 1.25. Cualquier extranjero puede venir a pasar aquí, ¿verdad? Echarse su coquito, ¿va? Sí. Así que esa es la invitación que hacemos. Mire, cuando usted venga, apoyen a las personas emprendedoras de este país que luchan día a día por salir adelante, ¿verdad? ¿Y usted vende fruta? Fruta, vendemos. Ahí está, mire. Y andamos mango, guayaba. Mango, guayaba. Ahí andamos pepino. ¿Y estas qué son estos? Sandilla. ¿Cuánto es eso? 2 coras. 2 coras cada uno. Sí. ¿Y esto lo hace usted para seguir adelante, va? Para seguir adelante. Sí, ¿de dónde se trata, va? De dónde se trata. De mi nombre es David, ¿cuál es su nombre? Maribel. Maribel, ¿cuánto tiempo tiene de vender fruta usted? 10 años. 10 años de vender fruta. Sí. Por Dios, ya hace bastante. Mira, sí, esta es la fruta, ya lo vamos a jubilar. Ya se van a jubilar. Esta es la vendedora de fruta, mire. A 50 dice que es, va. Sí. Va, véndame a mí, mire, véndame. ¿Una piña? ¿Una piña? ¿Mamé? Dame 2 de estas. 2 sandías. Sí. En una bolsita, échame. Va, mire, ahí está, ¿verdad? Con la fruta. ¿Ustedes están todos los días aquí? Sí, gracias a Dios. Todos los días, ¿verdad? Sí. Pero siempre salen para las tortillitas. Me quedé poquito, pero dime. Para acabar. Así es, ¿verdad? ¿Qué crees? Una bolsa. Va, por ejemplo, mire, ellas siempre pasan aquí. Y siempre debemos de apoyar a las personas emprendedoras de este lugar, miren. Estos son los cocos que están aquí hacia el aeropuerto, miren. Apoyen a las personas, estamos exactamente, miren. Ahí de estas. Miren. Semillas de marañón. Miren. Estamos. Hacia el aeropuerto a San Salvador. Y allá está la combi, miren. A la playa del Tamarindo. Todo. A las tunas. Y todo tranquilo, va. Al puerto de la libertad a las 11 de la noche y andaban en la rueda. Imagínese. Todo bien feliz, la gente se va muy contenta. Sí. Y ahí pasan. Aquí pasa toda hora, ¿verdad? Y tú no andas bien tranquilo. Hombre, tío, está bien sano. Sí. Mira San Salvador. San Salvador en lo que ha hecho el presidente. Todo eso se puede entrar en la biblioteca. De la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Sí, ahí está. Ahí vamos, gracias. Gracias. Bueno, bueno, va, miren, andamos aquí enseñándole este tour de los cocos. Miren, siempre apoyen a las personas de aquí. Apoyen, por favor. Apoyen. Sigo adelante. Va, mire, somos Isa Tour. Allá está la combi. Andamos presentándoles aquí la zona de los cocos. Ya nos vamos a echar uno nosotros. Miren. Como les decía, este es un lugar de turismo. Miren. Son los aviones de guerra, miren, ahí está, ahí pasaron, ahí se puede ver, allá hacia el aeropuerto internacional y ahí vamos, así es que estamos aquí, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, estamos en el aeropuerto, ¿verdad? En la calle que va para San Miguel, La Unión, para el oriente del país y así para allá, que estamos hablando para allá, es para San Salvador, para el lugar que usted quiera ir, así que ir con la combi estamos. Les vamos a ir a enseñar más detalladamente de los cocos. Para mí, estos son los cocos. Un helado. Un poco helado. Para mí, esta es la zona de los cocos. Ah, miren que esta es la zona de cocos, miren, hacia el aeropuerto, miren, aquí está, miren cuántos cocos, por Dios santo, miren, a 1.25 cada coquito, ya tiene heladitos y así, miren,
la zona de los cocos. ¿Qué es esto? Son un piñado. Va, miren. Miren, qué bueno. Cómo se vienen las personas aquí, pueden apoyar a las personas emprendedoras de este país, de El Salvador, de Pulgarcito. Somos Isatur, por favor compartan este video, suscríbanse y animen a otros a suscribirse. Ya les enseñamos ahí varios videos, ahí por ejemplo fuimos a de los cangrejos y de todo, ¿verdad? Ahí está la carrera de los cangrejos, de carrera del lugar, como se llama, La Pita, que queda al oriente del país, hacia San Marcos Lempa. Nosotros siempre les decimos, apoyen a las personas emprendedoras de El Salvador como nosotros. Mire, somos emprendedores, trabajamos el diariamente para poder vivir. Mira, vamos a pasar unos aviones ahí, miren, se los vamos a presentar ahorita. Bien. Ah, bien, ¿no? Miren qué bonitos esos aviones, como se ve aquí en el aeropuerto internacional. Si les gusta este video, compártanlo y suscríbanse. Nos vemos hasta el próximo video. Y Satur se está comiendo un coco. Nos vemos en el próximo video. Sigan viendo. Pregunte por su gorrita, pregunte, pregunte. Sí, los gorritos que se mueven las orejas. Pregunte, pregunte. Sí.
tirando el cangrejo, pregunte. Mi abuela, ahí le tenemos el cangrejo, pregunte. Apúrate, Brian, atendida, papito. Bienvenido al festival del cangrejo, familia. Bienvenido. Pregunte. Apúrate, Brian, atendida, papito. Mi abuela, pregunte por su cangrejo. Pregunte, mi abuela.